مشات واخلاقي رامت ذاك النو ويلا رامت شي قيرو زاد لا كيف اللي رامت بو ذل علي راح الليل ويا لا إلو يا لا إلو ذل علي راح الليل حق القط سقاط من شهيد حق القط سقاط من شهيد دمه في الطريق بقضوا يا المقاتل ما ترفض ليد عن سوينين تقول تفو دل علي راح الليل Hola, me llamo Ariad, tengo 13 años, vivo en los campamentos de refugiados saharauis en Smara. Me llamo Glana y tengo 10 años y vivo en el campamento 27 de febrero. Yo me llamo Salma, vivo en los campamentos, en Smara. Me llamo Talia, tengo 11 años, vivo en el campamento de 27 de febrero. Mis padres me han contado que hay muchas cosas que yo los he visto en España y hay en el Sáhara, como árboles, como casas, como el cine, como la playa, como muchas cosas. Yo también tengo muchas ganas de ver mi tierra, a ver si es igual o no. Yo nací en los campamentos y no conozco mi tierra. Yo estuve en una familia en España que era, me trata como sus hijos, que me enseña muchas cosas como la playa, como las montañas, como la feria, y es parte de mi familia. La primera vez que fui a España me gustaba la piscina y a ir a las compras y al cine y las fiestas del pueblo. De mayor me gustaría ser una maestra para educar a los niños y ayudar a mi pueblo. Quiero ser doctora para ayudar y curar a la gente. Y aquí en los campamentos falta doctores. De mayor quiero ser maestra. Cuando seré mayor me gustaba ser una médica para curar a la gente. Y quiero enseñar a los niños. Mi mayor deseo es ir a mi tierra en paz. Tengo esperanza de volver a mi tierra. ¿Qué dificultades encuentras en tu trabajo? Son las mismas que encuentra cualquier mujer, la balanza entre familia y trabajo. También al tener hijos, estar lejos de ellos todo el día. Aquí los campamentos es difícil de organizar el tiempo. Las horas del trabajo y los de la vida privada es difícil de combinar entre los dos y también de trabajar con gente de un nivel de cultura muy limitado es difícil también, pero seguimos adelante. En mi trabajo encontré muchas mujeres
el nivel de los campamentos que quieren tener acceso muy importante a la cultura, a la enseñanza, y que quieren salir adelante con mucha dificultad. Creo que es igual como cualquier mujer en el mundo, pero solo las condiciones de vida son un poco diferentes. Entonces, en estos momentos, probablemente debido al conflicto del Sáhara, la mujer y el hombre se han igualado, ¿no?, en derechos y en deberes. Sí, porque encontramos en un sitio que tenemos una vida amenazada todos, tenemos las mismas problemas que tienen los hombres, que es la lejanía de nuestro país, que es el exilio, que es el vivir en un campamento de refugiados. Eso pide a las mujeres mucha responsabilidad. Antes estaban amas de casas, ahora tienes que trabajar dentro de la casa y fuera de la casa. Tienen una doble jornada de trabajo. ¿Y cómo han visto los hombres ese proceso, esa evolución de las responsabilidades de la mujer en el país? Yo, desde mi punto de vista, eso ha pasado muy normal, porque las circunstancias políticas y sociales en el que tenemos, eso pasa de una manera muy espontánea, porque el hombre tiene ahora otro papel y la mujer tiene otra, que es todas las actividades en los campamentos. Y por eso se cambia eso, pero lo habitual es las familias y las casas y los niños y todo lleva el nombre de su padre. Lo de las vacaciones en paz que se están haciendo con los niños y niñas en España, ¿cómo ves esas actividades? La veo de una manera muy positiva, porque los niños se benefician de un descanso, 2 meses del calor que tenemos. Aquí tenemos una temperatura muy alta, que llega a los 48 grados a los meses del verano. Entonces los niños van a otro sitio y conocen otras familias y otro ambiente. Y la verdad es que los niños, cuando vuelven después del verano, vuelven muy contentos. Un deseo que me han dicho la mayoría es que les gustaría volver a su tierra, a la tierra de sus padres. Eso es la esperanza de los niños y de los adultos. Eso es la esperanza de cada uno que vive aquí. Me llamo Darjala Mahmoud, tengo 23 años, vivo en la wilaya de Smara, en la daira de Farsia. Trabajo en el proyecto del Busher, Mobilio Bush, los campamentos de refugiados. Hola, bueno, me llamo Maimuna, nací en los campos de refugiados de Tinduf y tengo 24 años. Me llamo Mami Abad, tengo 19 años, yo vivo en los campamentos saharauis en Smara. Trabajo en la biblioteca del Busher, que es un bibliobús que recorre aquí la wilaya de Smara. Bueno, la wilaya de Smara lleva 3 años en los campamentos de refugiados. El primer año recorrió todas las wilayas del campamento y de hace 2 años para acá empezó a centrarse en la wilaya de Smara. Llevo más de 15 años viviendo en Girona, en Cataluña, y bueno, he venido aquí a pasar unos cuantos días de vacaciones con mi familia. Después de estudiar español, estoy estudiando inglés porque creo que es importante para mi formación. Coordino el trabajo de las mañanas en los colegios, hago actividades con libros, animación a la lectura, y además de todo eso, estamos haciendo una biblioteca fija que se supone también que trabajaré en ella. Yo el año 95 fui a Girona por primera vez, por el tema pues, de las colonias de los niños saharauis. Y bueno, estuve durante 2 meses con una familia de acogida
y después regresé aquí a los campamentos y después me fui otra vez a Cataluña por el tema de enfermedad, que me quisieron operar allí. Y bueno, me operaron y después ya me quedé ahí por estudios y más que nada también por la rehabilitación, pero bueno, ya aproveché todo. Bueno, lo aproveché todo. Que lo que queremos es de aquí a unos años, 3, 4, no sabemos todavía, es que en todas las wilayas de los campamentos tengan un bibliobús. Sahara Libre. Nosotras las mujeres saharauis, o lo que es la sociedad saharaui, somos la sociedad más abierta del mundo árabe islámico. Y yo no sé, digo a veces que fue gracias a la guerra, no sé. Porque cuando te pones a hablar de cosas que estamos haciendo nosotras hoy como mujer anciana, ves que hay un cambio fuerte, o sea, grande, grande. Yo no sé si fue por la guerra, porque cuando hubo la guerra, las mujeres se han tenido que quedar solas porque los hombres habían ido al monte por la liberación de la tierra y eso. Se han quedado solas a cuidar a los niños, a que haya vida, y son ellas las que han hecho las casas de adobe, son ellas las que montaron las jaimas, son ellas que hicieron lo imposible para que haya vida, ¿no? Y entonces, pues poco a poco, cuando volvieron los hombres de la guerra, pues que no se esperaban tener un campamento, jaimas, cosidas, casas todo muy bien hechas, niños educados. Y entonces de ahí empezó a coger el papel de la madre, de la hija, de la abuela, de la profesora, de la educadora. Yo hoy en día confío mucho en los jóvenes saharauis y hoy en día me están dando mucha caña de seguimiento y de que sé que mi tierra no se puede liberar mañana ni pasado mañana porque es un conflicto muy difícil, pero sí, porque quiero que el mundo vea los jóvenes aquí y la marcha que pueden dar. Y de que un día pues, salimos de aquí bien armados de educación, de enseñanza, de sanidad, pues de amor a todos, o sea, valorar la vida entera. Y no sé, vivir bien, aunque sea en esa tierra que para nosotros le llamamos el de que es el infierno, pues vivir en el infierno bien y salir del bien. Y eso demostrarlo al mundo, que cueste lo que cueste, podremos con todo y llegaremos al gran sueño que nos une a todos, que es volver a la tierra.
Pues mi sueño es pisar la arena de mi país libre, de mi tierra donde nacieron mis padres, mis abuelos, y caminar sobre esa arena, sentir su frescura, oler su aire, respirarlo y ver su mar.